está. Hola. Hola. Sí, pasa. Le traje esto a Otto. Gracias. Es lo único que conseguí. Con cuidado. Ah. Con cuidado. Gracias, puedo. Siéntate. ¿Quieres algo para tomar? Siéntate. Gladys, quiero ver a Otto. Sí, sí, claro. Ahora le traigo. ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de tu papá? Sí. ¡Sí! ¡Se acuerda de mí, Gladys! Sí, yo le hablo de ti. ¿Qué le dices? Bueno, le digo que eres un hombre importante, que vives en Lima y que andas muy ocupado. ¿Eso nada más? No, también le digo que cuando él está durmiendo en las noches, tú le llamas por teléfono y preguntas por él. Y me dices cuánto le extrañas y perdona ya, pero es que soy muy sensible y no puedo fingir. No debo llorar. ¿Cómo está mi otro? ¿Cómo está mi hijito? ¿Cómo está mi ochito? ¿Ah? ¿Cómo está? Se parece a ti, Di. Gladys, parece que estoy soñando. Estoy abrazándolo a mi hijo, estoy abrazándolo a otro. ¿Sabes? ¿Sabes? Tengo una fotografía en mi escritorio, en la oficina. Ahí, y cada vez que estoy molesto, abro el cajón, saco su fotografía, la veo y se me pasa. Y me quedo mirándola. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esa cara? No, no es nada. Yo pensaba que tenías la foto del otro al costado de la foto de la Fernanda y el Nicolás. Gladys. No, no me digas nada ya. Es por la palo seco, ¿di? ¿Estás con ella? Intento olvidarte. Te marcha. Gladys, esto no es nada fácil para mí. ¡Selmira! ¡Selmira! Chao. Ay, llévate al otro, por favor. Sí, señora Gladys. Vamos, ñañito. Ratito, déjame despedirme de él, ¿sí? Hijo, te quiero mucho, ¿sí? Nunca lo olvides, ¿ya? ¿Sí? ¿Te acuerdas de mí? Sí. Dale beso a papá. ¿Beso? Es beso, beso. Ay, abrazo. Un abrazo. Ahí está. Ya, te vas un ratito, ¿ya? ¿Vas a jugar? Con la Selmira vas a jugar, ¿ya? Ya luego vienes. Vamos. No sabía que le habías regresado con la palo seco. Es una historia muy larga. No, ya, no tienes nada que decirme. Tú eres libre, yo soy libre, cada uno puede hacer con su vida lo que más quiere. Ya está. Eso me hace recordar un olorcito familiar. ¡Ay, los Juanes! ¡Los Juanes! Están riquísimos, Gladys. Gracias, no debiste haberte molestado. No. Y no es por nada, pero estos Juanes saben igual a los que venden en el hotel. Es que yo también les preparo. ¿Qué? Tú lo preparas. Con razón yo decía. Estos Juanes saben exactamente igual a los que hace la Gladys. Claro, seguro le decías para tus adentros, ¿no? Porque si la Isabela este la escuchaba. Ay, Gladys, ¿podemos dejar de hablar de Isabela? ¿Tú la quieres, Di? Bueno, estoy con ella, ¿no?
Eso quiere decir que no le quieres. Gladys, a veces uno está obligado a hacer ciertas cosas que... Ya. Machito, mejor termina tu fuane y yo ahora te traigo a tu Takashi con Cecina, que tanto te gusta, ¿ya? ¿Aló? Gordito, ¿se puede saber dónde estás? Hola. Estoy en... sí, salí a comprar unas cosas para llevarle a la gente de la oficina. ¡Gordito! Tú siempre tan lindo, tan considerado. ¡Ay! Eso sí, no te vayas a olvidar de comprar regalos también para My Mother, Nicolás, Fernandita y para My Pinky Friend. Sí, Isabela, no lo olvidaré. Gordito, por favor, no te demores tanto, ¿sí? Quiero disfrutar de todas las instalaciones del hotel. Sí, sí. Disculpa que te corte, Isabela, pero justo acabo de ver una cosa muy bonita que quiero comprar. Sí, sí, no te preocupes. Ya estoy yendo. Era... Isabela, Gladys. Me tengo que ir. La próxima vez me invitas tu Takashi con Cecina, que tanto me gusta. ¿Habrá próxima vez? Nos vamos a ver más seguido, ¿ya? Total, solo estamos a unas cuantas horas de Lima. Puedo ir y venir el mismo día. Cuídalo mucho, Gladys, ¿sí? Y cuídate tú también. Hola, gordita. ¿Por qué demoraste tanto? ¿Dónde están los regalos? ¿Los regalos? ¡Ay, los regalos! Los olvidé en el taxi, pero qué tonto. Nada, voy a tener que regresarme a Lima con las manos vacías. Voy a ver de comprar unos souvenirs en el aeropuerto, no me queda otra. Fuiste a ver a la charapa, ¿verdad? Isabela, yo sería incapaz de mentirte. Dejé los regalos en el mototaxi y... Está bien. Está bien, Isabela. Fui a la casa de Gladys a ver a mi hijo. ¿Y cómo está? Está... de maravillas. Es una cosa muy linda. Es igualito a mí. Le habrás llevado un regalo, ¿verdad? ¿Regalo? No, Isabela, yo solamente quería verlo. Quería que sepa que sigo pensando en él, nada más. La mejor manera de decirle eso a un niño es llevándole un buen regalo. La próxima vez que quieras verlo, me avisas y vamos a comprarlo juntos. Gordita, tú no estás molesta porque yo fui a ver a mi hijo, ¿no? ¿Cómo se te ocurre que me voy a molestar por una cosa así? Lo que no tienes que hacer es mentirme, gordito. Además, nuestro amor está por encima de esas cosas, ¿verdad? ¿Verdad, gordita? ¿Lo vas a llevar a vivir a la casa? ¿A la casa? ¿Vivir? No, Isabela. Mi hijo tiene su mamá. Ellos están muy bien aquí. Gladys tiene un buen trabajo. Además, qué mejor para mi hijo vivir y crecer en un lugar tan hermoso como este. ¿Tranquila?